El pasado 31 de enero de 2003 se celebró en el Instituto Politécnico número 1 del Ejército de Tierra la festividad de San Juan Bosco, patrón del Cuerpo de Especialidades. Y con la incorporación de la enseña nacional a su puesto en formación. El acto fue presidido por el ilustrísimo señor coronel director del instituto, don Jesús Palacio Lacalle, quien tras recibir novedades pasó revista a la formación. A continuación se procedió a la entrega de condecoraciones al personal militar y civil del instituto. De la Real Militar Orden de San Andrés al capitán del Cuerpo General de las Armas, don Juan Miguel Fernández Alcázar. Brigada del Cuerpo de Especialistas, don José Antonio Lorenzo Gutiérrez. Ministro de Defensa, Federico Trillo Cedeoa y Matías Pola. Por orden de varias y atención a los hechos y circunstancias que ocurren del personal militar a continuación relacionado y lo considerado por el Real Decreto 1323, se le concede la recompensa que se expresa. Cruce de Médico Militar con distintivo blanco al capitán del Cuerpo General de las Armas, don Gabriel San Marcos. Thank you.
Brigada del Cuerpo Especialista, don Carlos Cortés Pajón. Cabo primero de Armaciones y Parques, don Jesús Manuel Díaz del Campo del Mar. Izquierda. Cabo primero de Infantería Organizada, don David Pascual Blanco. Cabo de Infantería Mecanizada, don Juan Guillermo Matador Morato. Personal civil, don Julio Casado Zamorano. El general de ejército Génez, Alfonso Pardo Santayana y Colombia. Por su propio 16, barra 14 de octubre, 02, del 9 de 1886 y 1887, el secretario general de la OTAN concede medalla OTAN de Estado al sargento primero del cuerpo de especialista, don José Antonio Solino Segura. El almirante Esteban Antonio Moreno Barberá. La atención a los hechos y circunstancias que ocurren en el personal militar a continuación relacionado se le concede mención honorífica a señor del Cuerpo General de las Armas, doña María Pilar Requeta Cero. Soldado de Infantería Ligera, don Mario Díaz Martínez. El general de Ejército Jerez, Alfonso Pardo Santayana y Colombo. Izquierda. Posteriormente, el coronel Palacio dirigió una breve alocución a los presentes. Tropa, personal civil del centro, componentes todos del Instituto Politécnico número 1 del Ejército. Un año más nos reunimos para una doble celebración. Por un lado, el patrono del Instituto y por otro, el patrono del Cuerpo de los Especialistas. Es costumbre en las Fuerzas Armadas Españolas, al igual que en casi todas las de nuestro entorno, de ponerse bajo la advocación de un patrono o patrona, al igual que ocurre con los pueblos y las ciudades y todos los colectivos que conforman nuestra patria. Y es costumbre también que dentro de nuestra cultura cristiana estos patronos sean santos o vírgenes. Por este motivo, y como ocurriría en cualquier fiesta patronal, durante todos estos días pasados hemos tenido todo tipo de fiestas lúdicas, deportivas y culturales. Y hoy finalizamos, como corresponde a nuestra posición de militares, con este entrañable acto castrense. Hoy es pues día de fuerte regocijo y celebración, pero debe ser también un día de reflexión. Reflexión sobre lo que somos y lo que representamos. Pertenecemos al colectivo de los especialistas, que dentro de muy poco, y ahora hablo fundamentalmente para los alumnos, os dispersaréis por toda la geografía nacional e iréis a cubrir los puestos que os asignen en todo tipo de unidades, de la fuerza y del apoyo a la fuerza. Allí vais a desarrollar vuestra labor aplicando todos los conocimientos que se os han impartido. Lo haréis de forma anónima, en muchos casos sin la ayuda de ningún compañero, pero en todas las situaciones con la satisfacción de que gran parte de la eficacia de las unidades depende de vuestro trabajo, haciendo realidad ese lema que figura en nuestro escudo, servir para servir. Nada más bello que trabajar en beneficio de los demás, sin esperar nada a cambio. Y es por eso que hace ya largos años se instituyó como patrono del Instituto la figura de este santo singular, don Bosco, que nació, trabajó y luchó siempre en beneficio de la colectividad y dentro de ella de los más desfavorecidos. Su vida estuvo dedicada a la enseñanza de la formación profesional y es un constante ejemplo de generosidad, laboriosidad, trabajo y entrega a los demás, y debe ser luz y guía para todos nosotros en nuestros quehaceres diarios, tanto para los creyentes como para los que no lo son. Alumnos del Instituto, componentes todos del Cuerpo de Especialistas, hoy es un día de fiesta, también día de reafirmación y de unión,
unión entre todos los componentes del cuerpo, que repartidos por toda la geografía nacional y destacados en misiones en el extranjero, realizan día a día una función necesaria e indispensable al servicio, como reza nuestro himno, del ejército de tierra, que es tanto como decir al servicio de las Fuerzas Armadas y en definitiva de España. No quiero terminar mis palabras sin felicitar a todos aquellos que han sido condecorados en este acto, en justa compensación por su esfuerzo y trabajo bien hecho. Que su ejemplo nos estimule a mejorar siempre en nuestro quehacer diario. Felicidades. Asimismo, agradecer la presencia de todos los amigos del centro y de aquellos que en su día pertenecieron al mismo y hoy nos han querido acompañar en este acto. Jefe de la formación, mande firme. Acto seguido, tuvo lugar el emotivo homenaje a los que dieron su vida por España. Para ellos, a un perfil que es más que nada más.
Seguidamente, las unidades entonaron el himno del cuerpo de especialistas. A continuación, las unidades se retiraron para iniciar el desfile.
Finalmente, se celebró un vino de honor en el que se realizó el tradicional brindis por Su Majestad el Rey. No hay megafonía, entonces voy a intentar forzar un poquito la voz. Quiero felicitar a todos los especialistas, a los del centro y a todos los demás que han tenido la delicadeza de acompañarnos, que no es poco con un día como el que hace hoy y con el que se ha levantado esta mañana, que daban ganas de no salir de la cama. Quiero expresar también la felicitación de nuestro general director de la Academia Logística, que me acaba de llamar. Ellos tienen más problemas porque tenían bloqueadas las carreteras y tenían más problemas para realizar el acto. Y se ha esforzado, ha querido que transmita a todos vosotros la felicitación más cariñosa en el Día del Patrón. Y nada más. Sencillamente, pues que el acto ha salido todo con la brillantez que yo esperaba. Felicitar a los que han participado en él, fundamentalmente al banderín de la agrupación, porque las ha pasado muy mal. Y desear pues que pasemos el día, que terminemos ya después de todos estos festejos, terminemos bien todos. Y ahora vamos a brindar por quien representa a la unidad de España y por quien es el primer jefe de los ejércitos. Por Su Majestad el Rey. ¡Sí!